Son las 8 de la mañana con 33 minutos, profesor, y ya está listo nuestro siguiente invitado. Hay que hablar del Festival de las Mil Polleras, al que usted no va este año. No, este año no voy. Don Ángel Barrios, alcalde de Las Tablas. Buenos días. Bienvenido. Un micrófono, alcalde, para poder escucharme. Actívelo, por Esperar favor. unos minutitos para que el alcalde conecte su micrófono. Creo que ya está listo. Su micrófono, ahora sí. Buenos días, alcalde. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Me ¿Qué tal, alegro. alcalde? Oiga, ¿todo listo entonces para el sábado? ¿Cómo? Que si están listos ya para el Festival de las Mil Polleras el sábado. Sí, hay que hablar fuerte. Sí, claro, ya estamos bastante adelantados. Se ha trabajado fuerte en la organización de ese evento, pues, de las Mil Polleras para el próximo sábado, 14 de enero. Oiga, que los Mil Polleras solamente es el nombre, alcalde. Al final, ¿ustedes habrán podido contabilizar cuántas polleras se lucen en ese desfile? Bueno, acuérdense que el desfile dice Mil Polleras, pero Por eso es eso. ni el dinero que entra acá. Legalmente contabilizar eso es muy difícil. Nosotros estamos hablando de cientos de polleras ese día. Ya llámese varios miles de polleras, porque recuérdense que el día de la pollera todo el mundo viene a lucir ese traje panameño, el traje nacional, el más bonito del mundo. Entonces ahí están desde niñas hasta adultas, todas polleras, pero hay miles de polleras, miles de polleras. Pero Ah, contabilizarlo es bien difícil, bien difícil. alcalde, una curiosidad. En Las Tablas hay hoteles, no muchos, pero hay supermercados, hay farmacias, comercios propiamente ya establecidos. La alcaldía de Las Tablas, ¿cuántos permisos ha otorgado para pequeños comerciantes que para un día como ese, pues venden, no sé, de todo? ¿Han entregado qué cantidad de permisos? Sí, claro, mira, definitivamente que ese evento, como yo le digo al comercio y a los emprendedores y a todo el que quiera actividad comercial, que hay que aprovechar. Porque es un evento que se da máximo 3 veces al año aquí en la ciudad de Las Tablas. Sumándole la fiesta Santa Algrada y el carnaval. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Equipo de trabajo acá, Ingeniería Municipal, la Seguridad Legal, los estamentos de seguridad y la autoridad de turismo, lo primero que hacemos es ver cuántos espacios existen. Y número uno, garantizar la seguridad al pueblo tableño y todos los visitantes, porque eso es muy importante. Después que tenemos la seguridad, nosotros vemos los espacios que existen para la actividad comercial. A Dios gracias, la gente está muy animada y espera, pues, ese mazo de gente, esa cantidad de gente masiva en las tablas. Y nosotros, al día de ayer, yo había firmado alrededor de 100 permisos de pequeños comerciantes en las diferentes espacios públicos que quedan luego de la ciudad, aquí en la ciudad de las tablas. Porque lamentablemente las tablas es pequeña para ese evento. Entonces yo le Claro. decía, primero la seguridad, pero sí tenemos que dar la oportunidad a todo aquel emprendedor o pequeño comerciante que quiere hacer actividad comercial, que la haga, siempre y cuando sí exista el espacio. Pero sí, hasta ayer se han firmado alrededor de unos 100 permisos para los pequeños comerciantes aquí en la ciudad de Las Tablas. Y es tan pequeña las tablas para ese evento tan grande, alcalde, que hay gente que va al evento, pero que definitivamente puede tener dinero, pero no hay donde comer. Llega el momento en que no hay donde comprar comida, porque todo se acaba, es demasiada la cantidad de gente para ese lugar. Precisamente yo he estado hablando en los medios de comunicación y he llamado a mucha gente del comercio y que se preparen, porque en realidad esto, como yo le decía hoy que desayuné en un restaurante de localidad, acuérdense que si usted vende 100 platos todos los días, para el evento de las mil polleras, usted tiene que tener 500, por decir algo. Entonces, ellos, la mayoría con los que yo he conversado, me dijeron que sí están preparados, están preparados. Entonces, recuérdense que la gente se concentra alrededor del desfile. El desfile es el tradicional, parte del municipio de Las Tablas, Paseo Carlos de los López, entra a Punta Fogón, sale a la Bolívar,
entra el 8 de noviembre, entra el Belisario Porra y termina allá en la Plaza Praga frente a Rudiachín. Entonces la gente se concentra en ese espacio. Los corregimientos también sufren una buena inyección económica, porque los hoteles aquí hace más de mes y medio ya no hay ninguna habitación. En toda la provincia de Los Santos, inclusive tengo entendido que está en Herrera. O sea, que es un evento que cubre toda la región. Entonces, ¿la gente qué hace? Alquila casa en los corregimientos. Y esa situación, gracias a Dios, está ayudando a toda la gente acá de las tablas. Y eso, por ejemplo, en mi corregimiento, el Karate, hay varias casas alquiladas. Entonces, la gente, cuando no hay hotel, alquila en las casas. O sea que la gente prácticamente está preparado para recibir a todos los visitantes de las Mil Polleras acá en la ciudad de las tablas. Alcalde, dicho eso, y le voy a hablar de un tema que lo he mencionado más de una vez y lo volví a recordar por todas las imágenes que llegaron acá a través de las redes sociales de la fiesta que tuvieron para el 31 de diciembre con más allá de con la cantidad de gente, pues con los carros tan lujosos que sacan ambas calles, tanto para carnavales como para ahora en Año Nuevo y demás. Alcalde, ¿cuánto cuesta soterrar los cables en la tabla? Mira, que esa es buena pregunta. Ese proyecto, como dice la gente, ahora todas las culpas se las echamos a la pandemia. Ese era uno de los proyectos que antes de la pandemia se había presupuestado, se había trabajado en el presupuesto nacional de la nación para soterrar los cables en la tabla. Precisamente esto que está en el centro donde pasan los desfiles. No tengo esa cifra, pero hace unos 15 días conversaba yo con el diputado y en reunión de ayer con el ministro de Turismo sobre esos temas, que es importante de que eso se haga lo más pronto posible. Es una de las necesidades apremiantes aquí en la ciudad de las tablas para ese tipo de eventos. Pero yo sé que acuérdense que esos trabajos son caros, pero no tengo la cifra exacta, pero sí se había estimado y se había presupuestado para hacer ese trabajo. Pero lamentablemente la pandemia nos tumbó los poquitos proyectos de las tablas y así en el país, pero las tablas definitivamente que siento, como le decíamos nosotros al ministro de Cultura y al ministro de Turismo, el presidente de la República tiene un compromiso con las tablas, que es el escenario donde exhibir las polleras, un anfiteatro. A gracias a Dios se va a mejorar el gimnasio auditorio y se va a crear una sala ahí para este tipo de eventos culturales que se ascienden a un monto de 2.5 millones, que es algo que necesitaba las tablas. Y soterrar los cables también es prioridad en la ciudad de las tablas. Mire, lo que pasa es que de esto vamos a seguir hablando hasta el día que ocurre una desgracia. Yo he estado en las tablas, no muchas veces en carnavales. Sí, he estado 3 veces en carnavales, son demasiadas. Y he visto que como son unos carros lindísimos y espectaculares, entonces hay unos hombres con unas varas que empujan los cables para que pueda pasar. Así es. Ahí los cables de más abajo usualmente son cables de teléfonos, los que quedan, me imagino, y algunos de cables de televisión. Pero los cables de más arriba son de electricidad. Y en más de una ocasión me ha tocado ver en las tablas y en otros pueblos que el señor de la vara a veces le da mucha fuerza y termina tocando y se arma el cortocircuito de arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, le tengo que decir algo con mucha seriedad, alcalde. Me sorprende que la alcaldía de las tablas, no usted, sino desde alcaldes anteriores hasta donde uno está llegado, que no tengan ahí mismo encima de su escritorio el valor del proyecto de soterramiento. Entonces, usted tiene que tener eso. Porque usted y yo lo sabemos, los ministros le van a marear, le van a echar cuento largo, cuento corto. Entonces, si hay una cifra, soterrar la tabla en la calle Besa, por donde pasan los desfiles, cuesta, vamos por una cifra cualquiera, 20 millones de dólares. Entonces ya sabemos que el Ejecutivo tiene que recortar de algún lado para sacar esos 20 millones. Ya yo le digo de dónde pueden sacarlo, recortándole a la Asamblea de salida. Sí. 220 millones de dólares en el presupuesto de la Asamblea y no tenemos presupuesto para soterrar los cables en las tablas. Siendo las tablas una ciudad, un pueblo, como le quieran llamar, que 3 veces en el año, o ahora 4 tal vez, convoca a demasiada gente al mismo tiempo. Ya no puede ser.
ese proyecto hay que acometerlo. Claro, totalmente de acuerdo. El problema de nosotros acá en los municipios no es ninguna excusa, sino que los presupuestos de nosotros son tan limitados y por eso entonces tenemos que apelar a un diputado, a un ministro, para que trate de darle seguimiento a esas cosas en la asamblea a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero totalmente de acuerdo, es una necesidad que tarde o temprano, ojalá Dios quiera, no pase ninguna gracia y se pueda solucionar en estos próximos años. Pero sí está contemplado, sí se hizo el estudio, sí se hizo el análisis. Ahora depende de la voluntad, después cuando el Estado quiere decir el proyecto de soterrar el cable en la ciudad de Las Tablas, va y aquí está la partida presupuestaria. Por acá le pregunto a un oyente, señor alcalde, si han pensado ustedes, como autoridades de Las Tablas, trasladar el desfile también a otras provincias, en otras fechas. No. Recuérdense que eso es una ley. Una ley que el desfile de Armil Pollera se tiene que celebrar en la ciudad de Las Tablas. Eso es una ley y debemos de cumplirla. Alcalde, esa es una jodedera de flor, que ella quiere ir a todas las provincias. No, aquí hay oyente que está preguntando. No puede, es una ley, eso está regulado por una ley. Está bien, pero las leyes se cambian, ¿no? Es que no nos interesa cambiarla. Por el momento debe seguir así. Déjelo allá en Las Tablas, ¿cuál es el sofoco? En Las Tablas está bien. Mire. Recuérdense que... No cabe tanta gente. No, pero recuérdense que estos desfiles... Hablar de dónde hay espacio para celebrarlo es difícil en este país, porque todas las capitales de provincias están prácticamente en la misma situación. Entonces, Las Tablas es la cuna del folclore. Nosotros, la entidad de nosotros es folclórica, típica, cultural. Entonces, yo siento que las personas que trabajaron sobre este tema, no es porque soy tableño, pero cogieron una región netamente folclórica y que está pegada a esa cultura de la tradición y la identidad nacional. Sí, pero además eso requiere de otro un análisis adicional, ¿no? Pensemos en la inyección económica de Las Tablas, incluso llega hasta Chitré y hasta Aguadulce y Santiago. Toda la región central. Y cuando tú comienzas a mover esa actividad para otro lado, no hace otra cosa que flatearla. Entonces ya tú sabes que los primeros fines de semana de enero hay en Las Tablas el festival. El segundo sábado del mes de enero se celebra la... Es que ella quiere andar recorriendo las provincias a costilla de la pollera. No, pero puede hacerlo si todas las provincias tienen eventos. Pero por el momento el desfile de mi pollera se queda en Las Tablas. Y como usted lo acaba de decir, beneficia a la región. Eso nada más no es el distrito de Las Tablas. Ya le digo, nosotros hace... mes y medio que no había ninguna habitación acá en lo que era la provincia de Herrera y Los Santos. Y asimismo, eso es una cadena que va distribuyendo el dinero a toda la región. Le decía al ministro que eso es incalculable porque la gente habla de varios millones, igual que el carnaval, qué sé yo. Sabemos que es mucho dinero y estamos hablando de varios millones. A Dios gracias, pues, que la gente lo aproveche y que ese momento pues la gente venga a celebrar el traje típico nacional, que es lo que se requiere y es el objetivo del Festival de las Mil Polleras, aparte de la inyección económica que deja en toda la región de provincia central, especialmente en la provincia de Los Santos. Los que están inscritos, alcalde, tienen que ir adecuadamente vestidos, ¿no? Los que están formalmente inscritos en el desfile. Sí, es que eso, se están haciendo algunos ajustes. Si ustedes se dan cuenta, el último desfile tuvieron alrededor de 30 carros. Ahora se ha reducido a prácticamente, hemos ajustado a la mitad o menos, porque aquí lo que se tiene que lucir y vestir es el traje típico, todo lo que pertenece a la pollera nacional. Entonces, la pollera se luce y a través de un baile en las calles, y a través de un tamborito, una caja, un tambor, un acordeón, no a través de murgas. Entonces, esa es una situación que se está tratando de ajustar para que sea prácticamente, se ajuste a lo que es el traje nacional de Panamá. Bueno, acá le dice al alcalde que de todas maneras, aunque la ley diga una cosa, ya el alcalde de San Miguelito tiene su desfile de pollera. Bueno, sí, está bien que lo haga. Eso está bien, si eso no se, el derecho no se quita a nadie, pero el desfile de Armil Pollera se celebra en la ciudad de Las Tablas por ley.
Así es. Ella quiere andar, volverá por todo el país, ¿qué le pasa? Puede hacerlo, puede hacerlo. Ay, no le haga caso, alcalde. Alcalde, muchas gracias y buena suerte. Cómo no, gracias a ustedes, cuídense mucho. Saludos.